Paquito de la Fuente se comió la corneta. Se le acabó el aire. Con corneta y sin corneta estamos vivos. Solo por hoy. Hoy, lunes primero de septiembre, chamacos. ¿Eh? Decía Fernando, no quiero que se acabe agosto, demasiado tarde. Ya es primero de septiembre. De una vez les aviso, antes de que se acaben el dinero de la quincena. De una vez se lo estoy diciendo. Para que luego digan, ay, es que no supe y entonces ya no pude. Ah. Mañana y pasado mañana va a empezar. Eso es como, ¿cómo se llama la que hacen ahí de fin de año de las ofertas y eso? El buen fin. Como el buen fin. Haz de cuenta como el buen fin. Mañana y pasado mañana empezarán la primera licitación de canales de televisión digital abierta del país. Le podrán entrar inversionistas nacionales y extranjeros, los extranjeros hasta con 49% del capital accionario. Esta semana los interesados deberán presentar ante el IFETEL la solicitud de opinión favorable en materia de competencia económica para que ese organismo decida si cualquiera de ustedes o el grupo de cualquiera de ustedes reúne las capacidades técnicas, económicas y regulatorias necesarias para tomar parte en la licitación. Por eso les digo, por si quieren hacer de una vez su bonche y eso. Yo quiero contratar a Dani y a Dorian. ¿Va? Bueno, puedes contratar a Dani y a Dorian, aunque no tengas canal de tele. Nada más para que te graben. Eso puede ser, ¿no? Entonces, nada más te compramos el hámster y ya ellos sabrán qué hacer con lo que tú sepas. Dice Jauregui que él también quiere. ¿Quién? Jauregui. ¿También Jauregui quiere? Todos. La licitación es importante para que ustedes sepan. En la Televisa y Televisión Azteca no podrán participar en esta licitación. Así es, sí. Así es la regla. Así es la regla. Así es la regla y como... ¿Te acuerdas de San Andrés? Así es la regla. Ellos no pueden participar ni Televisa ni Televisión Azteca porque exceden los 6 megahercios, que todos sabemos que es un hercio. Bueno, excede los 6 megahercios que pone como límite la ley. Ustedes hagan su vaquita con sus vecinos, con sus amigos, háganle la lucha exactamente para que por una ocasión en la vida te griten, ¡a ver tú, preponderante! ¿Siempre viste? ¿Siempre viste? Por lo mientras, vean mi galería mañanera. ¡Órale! Soy Napoleón, me siento muy fuerte, no soy sangrón, subí, bajé, entré, salí, ¿qué? ¿Qué? ¡Ja! Hubo una vez que yo corrí sobre una jirafa y no me caí. Ella corrió y me acusó con Juan. ¿Cuál Juan? Pero ellos me quieren llevar, pero ellos me quieren llevar. ¿Por qué será el espacio me quieren llevar? Vaya pa' acá, mamá, papá, el vecino se queja que voy a cantar. Me dicen que loco, muy loco estoy. ¿Quién le iba a decir al fantástico Luis Vivi Hernández que una rola de él, imagínense nada más hace cuánto tiempo ya murió Luis Vivi Hernández, iba a quedar, pero ni más, ahora sí, ni mandada a ser para esta obra de arte que se titula No Hubo Waterloo? Con la novedad que Napoleón, Napito, ganó la última batalla. El Tribunal Superior de Justicia del DF le dio a Napoleón Gómez Urrutia la exoneración por el supuesto, por el que decían, un supuesto mal manejo de 55 millones de dólares de un fideicomiso del sindicato minero. La historia de este singular dirigente, que nunca fue minero, comenzó cuando el último gobierno priista del siglo pasado le negó la toma de nota para ser mero del sindicato minero. La Secretaría del Trabajo era capitaneada entonces por Mariano Palacios Alcocer, el mismísimo Mr. Magú. Le negó a Napito la posibilidad de convertirse en el heredero de su padre, Napoleón Gómez Sada, que fue dirigente de los mineros 40 años. A la llegada del nuevo gobierno, el de Vicente Fox, Napito se convirtió en el nuevo dirigente minero, pero...
Trabajadores que se oponían a Napito lo acusaron de haberles quitado 55 millones de dólares de un fideicomiso. Napito fue acusado, se libró una orden de aprehensión en su contra, por eso se fue a Canadá, de donde ya es ciudadano. Ya es canadiense, claro, sí. Y luego de la resolución de la novena sala del Tribilín Superior de Justicia, parece que el señor Napito la libró otra vez. ¡Órale! Aplaudan todos, quiero saber si aprendieron la lección. No importa si es fuerte o suave, ¿qué más da? Todos listos, vamos a comenzar, ¡allá vamos! ¡Una vez más! ¡Eso es! ¡Ya lo tienen! Lo bueno es... ¡De Luis Vivi Hernández a... ¡Nunca, nunca cambiará! Le damos a Bárnica. ¡Que nunca le dice su mamá Godzilla, le dice, ya ves, te dije que no te juntaras con esa gente, mira. Así le decía a Barney, así le decía. El día de la reforma se titula esta joya. Hoy será presentado por escrito el segundo informe de gobierno de Henry Monster Peña Nieto. Podemos suponer, adivinar, sin que sea el descubrimiento de la fórmula del agua tibia, que la parte que más va a resaltar serán las reformas que se aprobaron en el último año. Con menos espacio aparecerán los números rojos, rojísimos, en materia de seguridad. Más abajo estarán los logros en materia económica y la generación de empleo. Se hablará de la construcción de obras, de inversión, de más gasto, de los programas sociales, que por cierto no se ven mucho, pero al final se querrán lucir. Ya hace casi, son 9 años, casi una década, 9 años, en que el presidente, en lugar de rendir informe ante el Congreso, lo hace con amigos, cuates, chompiras, similares y conexos. ¿Están invitados ustedes al mensaje? No me llegó la invitación. No, entonces ustedes no son ni amigos, ni cuates, ni chompiras, ni similares, ni conexos. ¿Eh? ¿Ustedes fueron invitados? Sí. ¿No la invitaron, señora? No la invitó David Penchina. ¿No la invitó? ¡Qué mala onda, señora! Son Silvano y Barbosa. ¿Eh? Los que invitan son Silvano y Barbosa. Los que invitan son Silvano y Barbosa. ¿Te invitaron? No. No te invitaron, Fernanda. Tus amigos de la izquierda. Por lo pronto, chamacos, esperen a mañana para escuchar lo que el gobierno federal les tiene preparado. Un evento en el que se hablará de las bondades de las reformas y lo bien que nos irá dentro de muchos en una galaxia muy lejana. Muchos años en una galaxia muy lejana. ¡Órale! La voz de la calle, la fuerza del pueblo. Ahora en el Parlamento se los tiene que oír. Levanta tu voz, nos van a oír. Con la izquierda unida, nos van a oír. Con la izquierda unida. Oigan, esta obra se titula Congreso a la izquierda. Hoy también inician los trabajos del Congreso de la Unión con un hecho inédito. Lo hemos platicado aquí desde hace varios días. Dos legisladores de la izquierda serán los que presidan los trabajos en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Barbosa, Luis Miguel, será el segundo hombre del PRD en presidir la Cámara Alta. El primero fue Navarrete. En la de Diputados, el preciso de la Cámara será el michoacano Silvano Aureoles. Quítate la leche de los labios, Silvano. La primera responsabilidad que tendrán será la de la glosa del informe de gobierno, el segundo de Henry Monster Peña Nieto, y después las discusiones de los temas que todos los partidos han presentado como agenda legislativa. El combate a la corrupción, la transparencia, el bullying, emigración y justicia, signo de los nuevos tiempos de la política, ahora en manos de la izquierda, la conducción de las cámaras. No, de ustedes no, no se preocupen. No, ustedes también, el sindicato ve por ustedes. El sindicato ve por ustedes. No, otras cámaras. Y luego quedan en campaña. ¡Órale!
¡Chamacos! En este momento, 6:40 a.m, estamos transmitiendo desde Foro TV. El Mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Órale! Buenos días, amigos del Mañanero. Hoy festejamos a San Arturo, monje trinitario, irlandés del siglo XIII, condenado a morir en la hoguera. También un día como hoy, pero en el año 1513, parte en su expedición para cruzar el Istmo de Panamá, Vasco Núñez de Balboa, y ahí descubrirá el Océano Pacífico. 1715, muere Luis XIV, rey de Francia, y termina con estos 72 años de reinado, el más largo de todas las monarquías europeas. 1804. El astrónomo Carl Ludwig Harding descubre Juno, uno de los asteroides más grandes. 1982. En México se nacionaliza la banca. Me interesa el futuro porque es allí donde pasaré el resto de mi vida, dijo Woody Allen. Que tengan un excelente lunes.